En Málaga, dos miembros de hermandades diferentes se han denunciado mutuamente por una pelea. Amigos cofrades, os pido un poco de serenidad. La Semana Santa está cerca y es un periodo de reflexión y recogimiento espiritual. Si Jesucristo hubiera querido violencia, no hubiera vuelto a la vida el domingo de resurrección. Hubiera resucitado en la tomatina. Estos son los hechos. Ayer, en un barrio de Málaga, un miembro de la Corporación del Asilo de los Ángeles y el presidente de la Asociación de Santísimo Cristo de Llagas y Columna terminaron a golpes y cada uno de ellos culpa al otro de haber iniciado la pelea. Así relata uno de los implicados el comienzo del enfrentamiento. He encontrado a este señor, a un tal Sebastián. En principio, cuando yo lo vi, volví la cara porque no quería con el problema, no quería follar con él. Entonces yo andé ya 4 o 5 metros y ya me empezó a llamar. Ven para acá, sin vergüenza, cabrón, que tenemos cosas pendientes que hablar tú y yo. Y a partir de ahí pues ya me empezó a insultar, decirme que yo era un hijo puta, un cabrón, que me iban a mandar dos tiros para que me parte las piernas, que si me va a pegar un tiro en la cabeza, ¿me entiendes? Le iban a mandar dos tíos para romperle las piernas. Una mala noticia para los miembros de las cofradías, pero una buena noticia para Mel Gibson. Por fin alguien empieza a celebrar la Semana Santa como él. En cualquier caso, me imagino que hay mucha gente en su casa que se pregunta, ¿qué motivos tienen dos cofrades para discutir y pelearse? ¿Ver quién llega a Jueves Santo con el cuerpo más parecido a Cristo? No, no. Según hemos podido ver en el testimonio del segundo implicado, el motivo era este. ¿Y el problema por qué surge? ¿En qué momento surge? Surge el año pasado, cuando se llega a enterar que esta asociación iba a llegar hasta su capilla para hacerle una ofrenda. Y claro, tenemos que pasar por allí. Y él se opone que bajemos al barrio. Él no quiere que bajemos al barrio. El problema básicamente es por el territorio, porque... Por el territorio. ¿Cómo? Se pelean por el territorio. Empieza a pensar que no eran miembros de cofradías, sino de los nietas y los Latin King. Y en ese caso, lo que más me preocupa es que en lugar de cantarle saetas a la Virgen, le canten reggaetón. Bueno, o como lo llaman ellos, saetón. Por favor, no nos olvidemos de la esencia de la Semana Santa. Si nos dejamos llevar por la violencia, no podremos ver las impresionantes estampas que nos trae cada año la celebración de la Pasión de Cristo. Sí, estoy hablando de imágenes como estas. Paquirrín de nazareno, paquirrín de costalero, paquirrín vestido de algo que está entre oficial y caballero y cateto babor. Y lo más importante, paquirrín dándose un loto con una rubia teñida cuando está pasando la Virgen. Ya lo habéis visto, amigos cofrades, dejad la violencia a un lado. Si no la hacéis por la Virgen, hacedlo por la Pantoja. No le estropeéis la única semana que su hijo no se va de bares. Antes de que los miembros de las cofradías empecéis a enviarnos mails quejándoos, queremos deciros que ya sabemos que este tipo de comportamiento es minoritario y no define necesariamente a la gran mayoría de cofrades. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre. De hecho, en este programa tuvimos la mala fortuna de sufrir amenazas por parte de algunos exaltados. Ya sí, lo recuerdo perfectamente. Eso fue cuando La Sexta, en lugar de emitir el Jueves Santo Rey de Reyes, puso un refrito del intermedio. Y si sigo recordando bien, creo que la primera amenaza fue de Emilio Aragón, ¿me equivoco? Sí, te equivocas. ¿Eh? Las amenazas las recibimos por emitir un reportaje con Tais Villa sobre una de las procesiones más largas de la Semana Santa sevillana, la del Cerro del Águila. Al parecer, algunos consideraron irrespetuoso que Tais entrevistara a nazarenos durante el recorrido procesional y nos enviaron correos amenazantes para Tais, el resto del equipo e incluso para nuestras familias. Así son este tipo de exaltados. En Navidades te envían un crisma y en Semana Santa una amenaza de muerte. Vamos a recordar con qué respeto nos exigían respeto. Atentos. Ponedle a Tais un guardaespaldas si quiere volver a Sevilla porque lo va a necesitar. Tais, hija de p***, prepárate porque te voy a dar poca. Te voy a arrastrar de los pelos y te voy a revolear. Te daré la paliza de tu vida y te tiraré al río después de darte palazos con una katana. Valiente pandilla de subnormales retrasados que estáis hechos. Os deseo lo peor del mundo, hijos de p***. Mamarrachos, porque no sois otra cosa que unos mamarrachos y unos mierdas cap***. Bueno, estos son solo algunos de los muchos mails que hemos recibido como respuesta al reportaje de Tais Villa tras colgarse en YouTube. No sé, pero según estos mensajes, todo apunta a que Jesucristo no murió en la cruz, murió en una reyerta entre cofrades. Es más, estoy seguro que el momento que más odian estos cofrades es cuando el cura les dice que se den la paz. Españoles, no os preocupéis. Zapatero, como presidente y secretario de Deportes, ha hecho una campaña donde mezcla religión y fútbol para luchar contra la violencia. La violencia en las cofradías. Vamos a verla.
Semana Santa, tiempo de pasión y recogimiento. Pero esta tradición está en peligro. La guerra entre los cofrades ha estallado. No quieren más torrijas, quieren más territorios. Cofrade, en Semana Santa juega limpio. Márcale un gol a la violencia. No repartas leña, reparte cera. Gobierno de España. Muchas gracias. En cualquier caso, no nos escandalicemos porque se dé algún episodio de violencia entre los cofrades en Semana Santa. Al fin y al cabo, la primera que tuvo lugar empezó como una cena de amigos y acabó en una reyerta con los romanos. Es buena, ¿no? No, 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 que va. Y es que es muy largo esto.